libertad, la policía intervino a tres presuntos integrantes de la banda Los Fierreros del Norte, dedicada a cometer delitos como extorsión, sicariato, entre otros. Estas personas tenían en su poder armamento de largo alcance, decenas de cartuchos de dinamitas y municiones. Según la investigación, los intervenidos se dedicaban a resguardar y trabajar en la minería ilegal en la provincia de Pataz. Los detenidos fueron trasladados a la comisaría de Chagual para continuar con las diligencias por el presunto delito contra la seguridad pública, uso de arma de fuego y tenencia ilegal de explosivos.